1, 2, 3, fuck it. Hola, el día de hoy estamos aquí nuevamente en un video de Mystic Messenger, exactamente en el video número 3. Hoy vamos ahora sí a continuar con lo que sigue después del prólogo, ya que los dos primeros videos han sido solamente del prólogo, ha sido un prólogo bastante largo, pero el día de hoy ahora sí ya vamos a iniciar con el primer episodio. Como les dije anteriormente, Mystic Messenger es un juego en el cual los gameplays no pueden ser ahora sí que al instante, como en Corazón de Melón, que ustedes veían mis reacciones frescas, en el momento tomaba las decisiones y cada episodio yo lo jugaba junto con ustedes en los gameplays. Mystic Messenger tiene una dinámica bastante diferente, muy diferente, que yo nunca había escuchado. Y es que en este juego, como vimos en el primer episodio, tenemos el celular, o bueno, descargamos en nuestro celular la aplicación de la RFA y ahora ya somos miembros de la RFA. Así que nosotros básicamente tenemos nuestra propia sesión, pero estamos como que en la sesión que anteriormente era de Rika, que ella era la organizadora de todas las fiestas de la RFA, la que le llegaban los correos, la que organizaba todo, y ahora nosotros somos ella. Durante el transcurso del día real, te van a ir llegando chats, correos, llamadas, y tú tienes que estar pendiente de ellas. La verdad es que no sé cómo planeaban los de Mystic Messenger que alguien pueda jugar efectivamente ese juego, porque yo siento que lo estoy pudiendo jugar bien gracias a la ayuda de las guías. Honestamente, gracias a la ayuda de las guías, de los horarios de llamadas, de chats, de todo. Hasta guías de correos electrónicos existen. Entonces yo me imagino que todas las personas que lo jugaron por primera vez habrán tenido muchos problemas. Me imagino que habrán perdido un montón de chats, un montón de llamadas. Habrán fallado en los correos electrónicos y de verdad, yo no me imagino, y yo agradezco profundamente a todas las personas que han creado estas guías para que no tengamos que luchar tanto. Sin embargo, aún así el juego tiene un nivel de dificultad, ya que tienes que estarte conectando a ciertas horas. Hay chats que salen hasta las 3 de la mañana. Ahora, en este punto tengo que confesarles que este no es el segundo día que estoy jugando Mystic Messenger como debería de ser, ya que en el primer día jugué en el prólogo y el segundo día me esperé a que sean las 12 de la noche para iniciar el primer chat. Eso porque les digo que estuve leyendo foros y decía que los chats es mejor iniciarlos, bueno, tu primer chat es mejor iniciarlo a las 12 de la noche, porque es cuando los chats empiezan a activarse. Entonces, este no es mi segundo día jugando. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo sí estoy haciendo las cosas como les dije, de que por mi cuenta iba a estar jugando el juego y que básicamente yo iba a ir grabándoles poco a poco todo lo que yo iba haciendo en el transcurso del día. Así ha sido. En este punto yo me encuentro más allá del primer episodio. No les voy a decir en cuál me encuentro, pero ya me encuentro más allá del primer episodio. Ya he hecho varias cosas y ya les he grabado todo eso. Sin embargo, cuando me puse a intentar editar este video, me di cuenta que este video se había perdido. Jan, ¿quién sabe dónde quedó esta grabación? Así que hoy estamos regrabando este video. Si por ahí ven algún spoiler o no sé, de nada me llega un correo y ustedes dicen, ¿y por qué les llega un correo a Gio si los correos no llegan hasta por ahí de el segundo día? Eso es porque en este punto yo ya no me encuentro en el primer día. Ya me han llegado correos, ya he hecho varias cosas. Pero gracias a ese incidente de que se me borró la grabación, aquí estamos de nuevo. Pero ya, dejando todo eso de camino, vamos ahora sí por las buenas noticias. Y es que al parecer lo estoy logrando. Vamos a entrar al área del chat room. Como pueden ver, el primer día lo tenemos al 100%. Y el segundo día ya lo tenemos al 90%. El día de hoy vamos a leer los primeros chats del primer día y les voy a mostrar qué mensajes y qué llamadas he tenido después de esos chats. Vamos a comenzar con, ustedes vieron que en el video anterior, que fue el prólogo, después, cuando ya acabamos el prólogo, me llegaron de la nada un montón de mensajes. Esos mensajes son los que les voy a mostrar en este momento. El primerito que nos llegó fue el de desconocido, que dice, desde ahora será muy divertido, disfruta de tu tiempo con todos, vendré pronto por ti. Y yo le respondí,
no eres peligroso, ¿o sí? Y de ahí no nos volvió a responder. El segundo chat, y en este momento les voy a estar blurreando o quitándoles los demás chats de abajo porque ahorita ustedes no los pueden ver. Dice, Gio, soy yo, Zen. Debes sorprenderte este mensaje. ¿Podemos enviarnos mensajes por esta app? Bien, hablemos seguido. También nos llegó uno de Josun que dice, Gio, soy yo, Josun. Es un gusto conocerte. No puedo creer que tengamos un nuevo miembro. Por fin alguien podrá hacer lo que hacía Rika. Debe ser el destino, ¿cierto? Yo le respondí, daré mi mejor esfuerzo. Sí, espero con ansias poder conocerte mejor. Igualmente nos llegó uno de 707 que dice, Gio, soy yo, Seven. Avísame si sabes algo más sobre el hacker. Le reporto las cosas a B. Bienvenida a la RFA. Y le respondí, ¡festejemos hoy! Ja, 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 la fiesta no es hoy, ja, ja, ja. Aún así, ahora que estás con nosotros, se siente como una fiesta. ¡Hurra! Es que es bastante difícil porque las respuestas de los chats o las respuestas de los mensajes o de las llamadas, o una de las respuestas es muy amable o la segunda respuesta es muy cortante, es muy grosera. Entonces, a veces como que ni modo, tengo que dar estas respuestas tan efusivas porque la anterior respuesta era muy, muy, muy grosera o muy seria o muy cortante, muy tajante. Así que, ni modo, a veces tengo que responder cosas como estas. Esos fueron los primeros mensajes que nos llegaron el primer día. Y el primer chat que se nos habilitó fue a las 12:03 a.m. que fue la bienvenida 1. Josun, ¿de verdad quiero saber la clase de persona que eres, Gio? Solo soy una persona normal. Wow, gracias por responderme. Yo también soy bastante normal. No soy tan rico como Yumin y al lado del guapo de Zen nadie me miraría. No tengo una carrera exitosa como Yaeji. Y tampoco tengo talentos extraordinarios como Seven. Pero me esfuerzo por tener confianza. Es bueno ver que eres positivo. Gracias. Me esfuerzo por serlo. No dudes en hablar conmigo cuando estés triste. Quiero hablar seguido contigo. No puedo ver fotos tuyas, pero Seven dijo que eras linda y yo le creo. Gracias. Incluso escribes lindo, jeje. Debe ser toda una ternura. Yo también lo soy. Una vez en el spa me hice un sombrero con la toalla que nos dieron. Y todos mis amigos se me abalanzaron diciendo lo tierno que soy. No pude usarla nunca más por eso. Si solo pudiera ir al apartamento de Rika, podría verte en persona. Pero Ben nos dijo que no lo hiciéramos y no puedo desobedecerlo. Así que por favor chatea seguido conmigo. Ahora me iré a jugar. ¿Cuáles juegos? Es un juego bastante popular, se llama LOLOLOL. ¿Has escuchado de él? LOLOLOL, League of Loneliness of Life. ¡Wow! No puedo creer que lo conozcas. No muchas chicas lo conocen. Eres genial. Juego en el servidor Estrella Fugaz. Si quieres jugar conmigo, usualmente estoy conectado desde las 10 p.m. a las 4 a.m. para que lo sepas. Me iré ahora. No te quedes despierto hasta muy tarde y que tengas dulces sueños. Y ahí se acabó nuestro primer chat. Nuestra primera interacción oficial con un miembro de la RFA fue con Josun. Nuestro segundo chat fue a las 2:21 de la mañana. Este fue un chat con Yaeji, que por cierto, si en los siguientes videos me la paso llamando a Yaeji, dije, discúlpenme, de verdad, discúlpenme. Después de, creo que el tercer o cuarto video, me di cuenta de que su nombre creo que no se pronuncia Yaeji y le empecé a decir Yaeji. Y prefiero Yaeji. Creo que así se pronuncia, Yaeji. Entonces, el segundo chat es Bienvenida 2, que es con Yaeji. Yaeji, ¿por qué estás despierta? Hola. He estado documentando los sucesos de hoy. Supongo que escribo en mi diario. Eres una persona muy responsable. Es algo necesario para ser un asistente. Y tú eres responsable, Gio. También soy bastante responsable. No sabía eso de ti. Eso es bueno, pero me gustaría preguntarte si de verdad estás consciente de la situación. Una persona normal hubiera estado muy sorprendida con todo lo que ha pasado hoy. Siendo honesta, la verdad, no confío en ti. Te aconsejo que seas cuidadosa con lo que dices y lo que haces. Gracias por tus consejos. Oh, me disculpo, me pasé de la raya. Gracias por entender lo que digo. Si no entiendes el trabajo de Rika, entonces te lo explicaré. Mandarán emails a la computadora en el apartamento de Rika. Y estos serán automáticamente enviados a tu teléfono. Serán más que nada confirmaciones para asistir a la fiesta o preguntas sobre esta. Debes ser selectiva y persuasiva para que la fiesta suceda sin problemas. Es bastante tarde, debo irme a la cama.
Tú también debes estar cansada, que duermas bien. Adiós. Y ese fue el segundo chat, nuestra primera plática con Yaeji, que fue un poco hostil, pero bueno. Después del primer chat con Yosun, tuvimos nuestra primera llamada telefónica y fue nada más y nada menos que de Seven a las 12:39 de la mañana. Y vamos a escucharlo. ¿Cu algo quisiera? ¿Sasil cuangiru vie? ¿Mucho handpon bonoru huagin hage sauni? ¿Chimchakage ane tara chushigi baramida? ¿Hogenim? ¿Usan chinjong aseo? ¿Crego shimobul kakiamon aseo? ¡Hu! ¡Wa! ¡Irol teisro! ¡Chongsinel pachak chalishoya amida! ¡Cha shimob hashasumian! ¡Ibonenen! ¡Honey! ¡I love you! 한번 해주세요. 곰돌이 장난감에 들어있는 그거 아시죠? 아주 잘했어요. 이야, 귀엽다. 자, 그럼 지금 당장 전화번호를 확인하겠습니다. 한자씩 또박또박 불러주세요. 하나, 둘. 스톱! 지금 진짜 전화번호 부르려고 했죠? 아유, 그러면 안 돼요. 요즘 이런 식으로 사람 낚는 전화가 얼마나 많은데. 앞으로 이런 전화 받으면 뒤도 돌아보지 말고 끊어버려요. 그리고 긴가민가 하면 나한테 전화해요. 알았죠? 아빠도 꼭 확인해 줄 테니까. 그런데 리카 누나 오피스텔 간 것도 그렇고 이런 거에 엄청 잘 낚이는군요. 이런 허접한 거에 속으면 안 돼요. 내가 전화한 건 전화번호 이거 맞나 확인하려고 전화했던 거고, 나니까 문제 없었지만 실제 상황이었으면 무서운 해커가 돈 다 빼갈 수도 있다고요. 이미 전화 받은 그 순간부터 돈이 철철 흘러나가는 거라고요. 오케이? 아니, 해커의 통장을 털다니 대범함? 하지만 사실 전 통장이 없지요. 현금 장사가 남는 거라고 보스가 그랬거든요. 암튼 전화번호는 확인했으니까 멤버들한테도 전화번호 돌릴게요. 이제 이 어플로 전화 오면 우리 멤버들 얼굴 다 자동으로 뜰 테니 한 번씩 이야기해봐요. 앞으로 자주 볼 사람들이니까요. 우리 RFA 파티 잘 부탁해요. 기대하겠음. 그럼 바이바이. Y listo, acabó la primera llamada. Después de el chat con Yaeji, nos mandó este mensaje que dice: no sé si has hablado con los otros miembros, pero así es como se envían mensajes. Gracias por decirme tan amablemente. Por supuesto, estoy segura de que esto debe ser extraño para ti. Te explicaré todo lo que quieras saber. De ahí sigue el chat número 3, que es la queja de Zen. Esto ocurrió a las 4:35 de la mañana. ¿Pueden creer eso? Hola, Zen. ¿Qué? ¿Qué hace una chica tan linda despierta a estas horas? ¿No puedes dormir? Yo tampoco. Para ser honesto, mi corazón está acelerado desde que te uniste a nuestro grupo. ¿Qué es ese emoji de soy educada, pero esto es incómodo? De acuerdo, me detendré, jaja. Eres nueva y me das curiosidad. Los hombres pueden ser traviesos sin importar la edad que tengan. Por cierto, en este punto se darán cuenta de que no pueden ver la foto de perfil de ninguno, solamente su nombre. Y eso es porque, como les digo, yo ya estoy un poco más avanzada en el juego, así que tengo que quitar las fotitos o van a tener spoilers. En el siguiente video todo va a seguir en la normalidad, una disculpa de verdad. Oh, pero eso no quiere decir que sea viejo, para nada. Siento alivio de que te hayas unido a la organización. Para ser honesto, no me agrada a nadie en el grupo. El próximo heredero que nació en una cuna de oro y que le gusta presumir sobre su dinero. Seven es divertido, pero a veces es tan raro. Yosun es tierno, pero nunca toma en serio lo que digo. Me quedé en el grupo solo por B. Creo que sería divertido si nos volviéramos amigos. Han sido 5 años desde mi última novia, maldición. ¿Por qué tanto tiempo? Desperdicié un par de años tratando de encontrar un lugar en la industria. Y ahora estoy demasiado ocupado como para conocer gente. Chatear y bromear es más o menos lo único que hago últimamente. Supongo que conseguiré novia en su debido tiempo. Es divertido hablar contigo.
Espero que te podamos hacerlo seguido, jaja. Me iré a descansar. No te quedes despierta hasta muy tarde, guapa. Es que eres demasiado coqueto. O sea, es el primer día y ya te está mandando su mensajito con corazones y el emoji. Es muy, muy exageradamente coqueto. Y les tengo que confesar que eso hace que me dé como que una alarma. Porque a mí no me encanta que los hombres sean tan coquetos a la primera. Es como que sean más misteriosos. Yo les tengo que confesar que tengo un amor por Yumin. De verdad, yo sé que no es lo correcto. Pero yo tengo un interés por Yumin que no es normal, de verdad. Ese es a quien a mí me gustaría ir detrás de él, pero aún no se puede. Ahorita estamos en la historia en el modo normal. Eso ya sería para la Deep Story. Díganme en los comentarios si les gustaría que próximamente juguemos, bueno, cuando terminemos esta ruta, juguemos la Deep Story, o si prefieren que primero terminemos todas las rutas de ahorita de la Casual Story y después sigamos con la Deep Story. Después del chat con Zen, nos mandó otro mensaje que dice: ¿no crees que nos llevamos muy bien? Ni siquiera ha pasado un día. Yo le respondí: me gustaría mucho conocerte más, Zen. Sí, yo también. Quiero hablar más contigo para conocerte mejor. De ahí llegamos al chat número no sé qué, pero es el que le sigue, que fue a las 7 de la mañana, llamado La Queja de Yosun. ¿Sabes que últimamente Sam siempre se queja de estar soltero? Y mientras tanto, yo nunca he estado en una relación. ¿Nunca has tenido novia? No, todo lo que hice en el instituto fue estudiar y tocar en una banda y volverme presidente estudiantil, pero me han pedido citas. Solo que dije que no dije sí por concentrarme en mis estudios y no puedo decir más que eso. ¡Anímate! No sé cómo animarme, pero supongo que solo tienes que confiar en tus instintos. Tengo 21 y eso significa que soy un adulto. A las 9 tengo clase, tengo que ir a tomar el autobús. Las desgracias del estudiante universitario. Oh, cierto, ¿quieres ver lo que hice de desayuno? ¡Y miren el desayuno de Yosun! ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que este chat, pues como ustedes saben, lo vi justo igual a las 7 de la mañana. Y en esos momentos mi tripa estaba y eso se veía tan delicioso, tan delicioso. Disfruta tu desayuno. También debes desayunar. El desayuno es la comida más importante del día. Me encantaría cocinar para ti cuando nos dejen ir al apartamento. Me tengo que ir, casi estoy llegando tarde. Gio, hablemos pronto. Y así terminó este chat. Y después de este chat, Yosun también nos mandó un mensaje. Dice: ¿desayunaste bien? Para tener una mañana llena de energías. Le respondí: vi la foto de tu desayuno, así que yo también comí. Entonces qué bueno que te la envié, jeje. Si practico y me vuelvo mejor cocinando, me gustaría prepararte algo. Es que todos son muy lindos. Todos los chicos desde el primer día son muy lindos. Bueno, Seven más que lindo es todo un payaso. O sea, él te hace reír y también hace que te cae bien. Bueno, excepto Yumin. Yumin no. Yumin no es tan amable. Pero aún así me gusta. Antes de que siga avanzando, para que no se hagan bolas, porque yo sé que puede ser un poco confuso, tienen que tener en cuenta que estamos, ¿cuál es en contexto? En este momento lo que están viendo ustedes en la pantalla es un celular. Están viendo un celular y es como que el celular de ustedes tenga un WhatsApp, pero un WhatsApp secreto, por así decirlo, un WhatsApp privado, en el que en ese WhatsApp les pueden llegar no solo mensajes, sino también correos electrónicos y solamente pueden conversar con un grupo de personas. Es como que tuvieran un chat de amigos. Entonces, en ese chat de amigos, de la nada les pueden llegar mensajes, se pueden conectar sus amigos, se pueden platicar entre ellos y ustedes se unen a la conversación. Así es. Y todo lo que ustedes conversen, todos lo pueden ver. Esos chats no se pueden eliminar. Yo sé que en WhatsApp sí se puede, pero acá en Mystic Messenger yo no. Ya que es una aplicación creada para los miembros de la RFA y no, ahora sí que no hay confidencialidad entre ustedes. Todo lo que nosotros platiquemos con Yosun, con Yaeji, con Zen, con todos los miembros lo pueden leer, porque no podemos tener secretos entre nosotros, entre los miembros de la RFA. Así que todos esos chats que ustedes están viendo, puede ser que Yaeji, que Zen no estén en el chat, pero ellos también se van a enterar después. Ellos después pueden entrar al chat y leerlo. Les digo, es como que ustedes tengan un grupo de amigos en WhatsApp y ustedes se pongan a platicar con los que estaban en línea y después otro amigo de ustedes que en ese momento no pudo entrar al chat
Entra al chat y lee todo lo que escribieron mientras no estuvieron. Ya saben, no sé si me estoy explicando. Así que más o menos es esto. Todos los mensajes que nos van llegando en el transcurso del día es como que sus amigos se pusieron a escribir sobre él durante el día. Ustedes a veces se unen al chat, a veces no alcanzan porque tienes cosas que hacer y es ahí donde tenemos chats perdidos y así. Y nosotros, durante todos esos chats, pues aprovechamos obviamente para conquistar a alguno de los chicos y cumplir con lo que tenemos, que es la fiesta de la RFA, ocupar el lugar de Rika y dar nuestro mejor esfuerzo. El siguiente chat es con Yumin y con Zen. A las 8 de la mañana se llama Mañana Solitaria de Yumin. Hola, bienvenida Gio. Hola. Qué aburrido cómo le respondes con solo otro hola, jaja. Debo ser amable con los miembros de la RFA. Ya veo, enfrente de Bee te quedas totalmente indefenso. No le sucede a todos lo mismo, pero Yumin, ¿no tienes que ir a trabajar? Estaba por irme. Nadie va a regañar al jefe por llegar tarde. La asistente Kang me excusará. Oh, cierto. ¿Qué haces hasta ahora, Gio? Estaba aburrida, jaja. Ya veo, al parecer vienes aquí por la misma razón que Zen. ¿De qué hablas? Tú haces lo mismo. No lo negaré. Este chat es bastante adictivo. Puedo presumir sobre Elizabeth III todo lo que quiera. Como sea. A nadie le importan tus fotos de gatos. Toma esto. ¡Ay, mire! Es que Elizabeth es tan bonita. Ay, díganme cómo se dice, ¿Elizabeth III o Elizabeth III? Pero bueno, Elizabeth es tan linda, está tan, tan bonita. ¡Wow, qué bonita! Gracias a Dios que al menos una persona aprecia su belleza. Suelo pensar que una persona a la que le gustan los animales no puede ser mala. Tú solo crees lo que quieres creer. Claro que sí, ¿no es así para todos? No te creas que estás por encima de los demás. Como decía, los gatos son las mejores mascotas, así que Gio, deberías considerar tener uno. Y me encanta cómo los mensajes de Yumin son un gato. Elizabeth III es la única que me despide al irme al trabajo. Es la única que necesito. ¿De qué estás hablando? ¿Haces que todas sus sirvientas te despidan al irte a trabajar? Lo que quiero decir es, Elizabeth III es la única que lo hace con cariño. Cariño, jaja. Si trataras a tus empleados con cariño, lustrarían tus zapatos y te pondrían una alfombra roja. Es un desperdicio tratar así a personas que son solo tus empleados. Es una relación de negocios. Dinero debería ser todo lo que comparten. Es que Yumin es tan lindo. Me encanta que ame los animales, a los gatos, a Elizabeth III. Pero es que a veces, no sé, es tan, no sé, todo lo que hace está mal. Y es como que, yo sé que no debería gustarme, pero me gusta. Bueno, eso depende de la persona. ¿Qué piensas tú, Gio? Es mejor tratar a las personas como seres humanos que ser tan estricto con ellas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Una compañía con enfoque familiar? ¡Ja! Gio, ignora ese idiota cretino. El director con el que trabajo es muy amable con los actores. Nos compra comida con su propio dinero y se queda hasta tarde para darnos ánimos. Así que disfruto trabajar. Un director con el que trabajé se limitó a hacer su trabajo y a recolectar su paga. Y el resultado se reflejó en eso. Un director con el que trabajo se limitó a hacer su trabajo y a recolectar su paga. Y el resultado se reflejó en eso. Ese es un buen ejemplo. No es mi estilo, pero reconozco que todas las personas son diferentes. He visto gente en internet llorando porque trabajar para ti es como ser un esclavo. Pero puede que me equivoque. Deberían sentirse honrados de ser mis esclavos. Probablemente son lágrimas de felicidad. Bueno, las relaciones en el trabajo siempre han sido un asunto complicado. Sí, mejor hablemos de otra cosa. ¿Podemos hablar sobre gatos? ¡No! Gio, ¿te gustan los gatos? Usualmente sí. Siempre supe que Bee tenía muy buen ojo para la gente. Eres una chica que le gustan los animales. Pelo esponjoso, patas lindas y rosadas. Son la mascota perfecta que incluso es cariñosa. Si tuviera que elegir una mascota, sería un perro. Los gatos son demasiado delicados. No son para mí. Prefiero a los gatos. Una mujer que sabe apreciar la belleza de los gatos, tendré que reconsiderarte. ¿Sabes que ni la asistente Kang le gustan los gatos?
Me duele el corazón cada que veo que la gente no sabe apreciar a esta bella criatura. Bueno, quizá Gio es sensual como un gato. No me gustan los gatos, pero no me molestaría a una mujer gato. No puedo creer que hiciste que una maravillosa conversación sobre gatos fuera vulgar. Gio, espero que hablemos más sobre gatos cuando Zen no esté aquí. No me importa lo que piensen los demás. El amor de Elizabeth III es todo lo que necesito. Apuesto que duermes abrazado a tu gato. No me puedo ni imaginar todo el pelo que debe haber en tu cama. ¿Te acabas de imaginar mi cama? Piérdete. ¡Ja! Si vivieras con uno, verías que son las mejores mascotas. Oh, pero supongo que nunca podrás por tu alergia. ¡Qué tragedia! Te pierdes una de las alegrías más grandes de la vida. No me importa, tengo muchas otras alegrías. Ahora me iré para disfrutar de algunas de ellas, que son leer las cartas de mis fans y ensayar mis líneas. Adiós. Adiós, adorable Zen. Adorable Zen, oh por Dios. Mi corazón acaba de saltarse de un latido. ¡Ah! Me iré primero, bye. ¿Qué le pasa a ese vejestorio? Hablemos pronto. Y listo, ese fue el fin de este chat. Después de ese chat, Yunmin nos mandó un mensaje que dice: cintura delgada, hermoso pelo. Los gatos son los mejores animales, ¿no lo crees? Y le respondí: pienso lo mismo, Yunmin. Quizás nos llevaremos bien. Me alegra conocer a una amiga. El siguiente chat es a las 10 de la mañana, que se titula Seven ama a los gatos. Hola, 707. Wow, si no es la famosa Gio, bienvenida. La protagonista de este día. Mi chofer aún no llega. Gracias a eso, aún no me puedo ir a trabajar. Toma el metro, jaja. No sé lo que es eso. Y no tengo efectivo. Lo sabía, jaja. Oh, Gio, ¿sabías que Yunmin tiene un gato, cierto? ¡Quiero verla! ¡Y miren! ¡Qué bonita! Es que es tan bonita, de verdad. Yo sí comprendo el amor que tiene Yunmin hacia Elizabeth. Es tan bella, es tan bella. Y me encanta cómo automáticamente que empezó a hablar de Elizabeth, Yunmin lanza la foto. Como sea, me preocupa que haya demasiado gente en el mundo que no entienda la belleza de los gatos. Debería ser que la compañía haga más negocios relacionados con gatos. Ja, 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 ja. Yunmin es la mamá gato. No me gusta ese término. El gato es lindo, ja, ja. Desde luego. De cierto, es una gata muy tranquila. No lo es. Es extremadamente exigente. Sí, no lo es conmigo. Eso es porque obligaste a la pobre Elizabeth III a... Dios, ni siquiera puedo hablar de eso. Jaja, me lo imagino dándole de comer al gato en su traje. Escuché que la comida orgánica para gato es bastante buena. Oh, se me olvidaba. 707, esa es la oportunidad de que uses tu dinero corrupto para hacer el bien. Dona comida para gato. ¿Debería? ¿Así me dejarás jugar con Elizabeth III? No te dejaría acercarte a ella aunque me apuntaran con una pistola a la cabeza. ¿Puedo ir a tu casa? Tiene una TV gigantesca en la sala e incluso un Greg Station y también un setbox. Y obviamente podría ver a Elizabeth III. No puse la Grey Station y Setbox para que tú lo usaras. No vengas, jamás te acerques a mi casa. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad y te muestran a ti mordiendo a Elizabeth III del cuello. Si te acercas a mi casa, seguridad te detendrá. De acuerdo, entonces solo tengo que pasar algo de tiempo con el guardia y luego entrar, jaja, okidoki. Gio, 707 es un nombre peligroso porque jamás escucha. Seven es muy bromista, ¿cierto? Sí, es cierto. Wow, tú eres la única que me entiende en este grupo. Las bromas de un hombre peligroso y las de uno que no lo es son algo muy diferente. No soy peligroso. Tu gato está vivo y bien, jaja. Apenas. Está viva por ahora. Quiero jugar con Elizabeth de nuevo. Quizás debería adoptar un gato. De todas formas, gracias por entenderme, Gio. También soy muy devoto a mi religión. Mi corazón está lleno de amor y paz. ¿Por qué nadie ve todo el amor que tengo dentro de mí? Si eso es amor, entonces eres un sádico. ¿Qué es eso? No preguntes, ya sabes lo que es. Además, nunca vuelvas a acercar a Elizabeth III. Eres peligroso. Has estado antes en el apartamento de Rika y nunca le dijiste a nadie. Bueno, no tenía opción porque era un secreto importante. ¿Cuántos secretos tienes? Me das escalofríos.
Soy el encargado de manejar todos los secretos importantes, jaja. Creo que eres divertido. ¡Wow! ¡Me encuentro divertido! Te doy el regalo y privilegio de subirte a una montaña rusa conmigo, Gio. Me niego rotundamente. Una vuelta en la montaña rusa de una persona con secretos es solamente una fantasía. Yo no sé nada de secretos. Ja, 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 ja. Bueno, supongo que sí tengo secretos, jajaja, ja, ja, ya que soy el encargado de la información confidencial. Es solo un juego para ti, ¿cierto? Sí, un poco. Soy una persona misteriosa. La gente con secretos siempre son peligrosas. Yumi, no seas así. No me tengas miedo. Si alguna vez vienes a mi casa, te daré un abrazo demoledor. Como sea, de verdad tengo que irme a trabajar. Solo me quedé aquí porque mi chofer llegó tarde. ¡Anímate! Que tengas un buen día también, Luciel. Adiós. Adiós, mi amado personaje. Voy a fingir que no escuché eso. Te despediré como la mamá gato que eres. En este punto, no sé a quién le dije mi amado personaje. No sé si se lo dije a Yumin o si se lo dije a Seven. Pero es que les digo que a veces te dan dos respuestas, que una es como que muy, no sé, muy dura, y la otra es como que muy coqueta, muy así. Entonces, pues, ni modo, preferí elegir esa. Te despediré como la mamá gato que eres. Adiós, por ahora. ¡Miau! Yumina salió del chat. Nadie sabe lo cariñoso que puedo ser, jaja. ¿Cierto? Espero que me creas. Te creo. Ok, gracias, eres una buena persona, Gio. Me iré ahora, tengo que trabajar. La compañía es afortunada de que yo sea su esclavo. Adiós. Estaré esperando hasta que podamos hablar de nuevo. Y aquí finaliza este chat. El siguiente chat fue a las 11:58, que es la investigación de Seven. Seven, ¿qué estás haciendo? Investigando. ¿Sobre qué estás investigando? Sobre Gio. ¿Estás viendo sus antecedentes? No sus antecedentes. Me equivoqué al escribir. Jaja, escribe más lento. La pantalla táctil de mi teléfono es una porquería. Y me encanta cada que Josun pone ese como que emoji llorando. ¿Encontraste algo? Solo tu talla de sostén y la cantidad de ropa interior en tus cajones. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo pudiste buscar algo así? ¿Cómo lo averiguaste? Bromeaba. No estaba investigando sobre la vida privada de Gio. Estoy buscando a la persona que guió a Gio hasta el apartamento de Rika. Oh. Si lo encuentras, ¿nos dirás a todos? Eso depende de lo que diga B, igual que siempre. Creo que tengo el derecho a saber. Sí, Gio tiene derecho a saber. Ella fue a la que secuestraron. Cierto. Claro, las dos piernas de Gio secuestraron a Gio y la llevaron hasta el apartamento. Eso no se puede considerar un secuestro, jaja. Fue coaccionada para ir, así que es un secuestro. Te dejé en claro que sabe todo, pero que jamás te lo dirá. Quizás, aunque no puedo evitarlo. Entonces, ¿por qué lo llamarían información clasificada? Aún así, incluso cuando se trató de la muerte de Rika, no me quedé conforme con la información que dio B. Tengo el derecho de saber todo sobre Rika. Bueno, yo tampoco recibí mucha información sobre cómo Rika falleció, también es una pena para mí. Pero a veces es mejor no saber. ¿Cómo murió Rika? Eso... No creo que sea buena idea que Yosuno y yo te expliquemos eso. ¿Pero no es mejor si lo hacemos? Bueno, ¿por qué? Aún tenemos preguntas e ideas diferentes al respecto. Yo aún no lo creo. No puedo creer que Rika ya no esté con nosotros. Me tengo que ir, tengo más trabajo que hacer. Ya terminé de almorzar, así que también me tengo que ir. Adiós, Seven. Adiós, Zip. Y aquí se termina este chat. El siguiente chat fue a las 12:50 y es las expectativas de Yaeji. Hola, Yaeji. Hola, Gio. Justo estaba pensando en ti. ¿En mí? Sí, como estás en el apartamento de Rika y nadie más que tú puede acercarse a ese lugar, es bastante irónico. Nosotros que hemos trabajado con Rika no podemos ir al lugar. Pero tú, que eres una completa desconocida, puedes quedarte ahí. Todos los documentos relacionados con el trabajo de Rika deben estar en ese apartamento. Si haces lo que Rika hacía, entonces puede que podamos volver a hacer las fiestas. ¿Qué opinas? Creo que será divertido. ¿Diversión? No lo sé. Se trata más que nada de lidiar con gente,
así que supongo que puede ser divertido. Depende de tu personalidad, así que específicamente, ¿qué tendría que hacer? Es una buena pregunta, te explicaré. Rick intercambiaba varios mails con los invitados de la fiesta en el apartamento. Lo que yo sabía es que aceptaba o rechazaba invitados según el tema de la fiesta. Incluso si alguien no quería asistir, ella los convencía para que fueran. Eso es lo que tú tendrás que hacer. Si haces bien tu trabajo, podremos hacer fiestas de nuevo. ¿Es la fiesta muy grande? En términos de tamaño, lo es bastante, pero no es solo eso. Creo que es importante que la misión de Rika continúe y no se olvide. Y específicamente presumo que Ve, que en verdad no se ha involucrado en la organización desde la muerte de Rika, volverá. Actualmente Ve casi no participa en la organización, casi nunca entra al chat, así que probablemente todos esperan que Ve vuelva, excepto por Yosun. ¿Y tú esperas que Ve vuelva? Yo, la verdad no lo sé. Es una pregunta complicada. Me gustaría seguir hablando contigo, pero debo irme. Adiós, te veré pronto. Espero que el trabajo de Rika resulte bien. Me iré. Y se acabó nuestro chat con Yaeji. Después de este chat con Yaeji, ella nos hizo una llamada. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 강재입니다. 세븐 씨가 전화번호를 알려주셔서 연락드리게 됐습니다. 채팅만으로 인사드리는 것이 아니라 제대로 이야기를 하고 싶었습니다. 얼굴을 보고 이야기하면 좋겠지만 그럴 형편이 안 되니 이렇게 전화로라도 인사하는 게 좋을 거라 생각했죠. 저는 같은 멤버인 젠 씨가 출연하는 뮤지컬 작품을 보는 것을 좋아합니다. 혹시 관심이 있으시다면 나중에 공연 영상 DVD를 빌려드릴게요. 분명 재밌을 겁니다. 시간 가는 줄 모르고 푹 빠져드실 거예요. 그나저나 갑작스럽게 RFA에 가입하시게 되어 놀라진 않으셨어요? 저도 도중에 들어온 멤버라 다른 분들보다 그 마음을 더 잘 압니다. 낯설기도 하고 무섭기도 하고 그렇겠죠. 하지만 멤버분들 모두 좋으신 분들이니까 걱정하지 마세요. 그것만큼은 제가 보장할 수 있습니다. 2년하고 반년 정도요? 한주민 이사님 비서실장으로 일하고 있습니다. RFA 멤버가 된 것은 그것보다 조금 짧고요. 아, 죄송하지만 일 때문에 가봐야 할 것 같습니다. 통화할 수 있어서 좋았습니다. 필요한 게 있거나 궁금한 게 생기면 제게 연락 주세요. 빠르게 처리해 드리도록 하겠습니다. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. El siguiente chat fue a las 3 de la tarde que se llama La fiesta que recuerda Zen. Hoy el tiempo estuvo agradable. Hoy, la verdad no. No me gustó cómo estuvo el tiempo. Aquí está lloviendo. Si tu clima es diferente del mío, entonces debemos estar en lugares muy alejados. Hoy ensayamos en el sótano y estaba tan húmedo que pensé que moriría. Me duele la cabeza. ¿Estás bien? Sí, me siento mejor luego de mi ducha. Desearía que pudiéramos ensayar donde hubiera mejor ventilación, pero supongo que es demasiado bueno para ser cierto. Gracias por preocuparte. Ahora mismo tengo que ensayar en un sótano, pero espero que pronto pueda trabajar en algo nuevo y ensayar en salas de verdad hechas para eso. El director dijo que pronto conseguiría un nuevo proyecto, pero para ser honesto, sin las fiestas, mis patrocinadores de la industria musical se han ido uno por uno, y ya ha pasado un año y medio desde nuestra última fiesta. La fiesta de Rika estaba llena de patrocinadores, había mucha gente de la industria artística. ¿La fiesta era así de grande? Sí, lo era. Honestamente, era todo gracias a Rika. Era excelente tratando y conversando con gente. Pensé que ocupaba algún tipo de magia. No lo creí hasta que nos conocimos. Probablemente por la increíble forma de persuadir de Rika y por la fama de Ve, era que las fiestas eran tan populares, ya que todos querían comprar los trabajos de Ve. ¿Trabajos? Sí, Ve es un fotógrafo y es bastante famoso en la industria. No da entrevistas y se mantiene oculto, así que no es popular. Pero sus fotos atraen a la gente. Usualmente no vende sus trabajos, pero en las fiestas hacía una excepción, así más gente venía. Pero no creo que debería decirte más sobre Ve. No le gusta que otras personas hablen sobre él, es bastante privado.
pero una muy buena persona. Lo respeto bastante. Iré a comer algo ahora, Gio. ¿Ya comiste? Tengo hambre. Asegúrate de no saltarte comidas, ¿de acuerdo? Las personas se ponen tristes y negativas cuando tienen hambre. Entonces me iré. Hablemos pronto. Oh, y además, esa es una foto que me tomé mientras ensayábamos. Me encanta cómo Zen, de la nada, te manda una foto así como que es demasiado, demasiado coqueto. Y esa es la foto que nos ha enviado. Ustedes saben que yo tengo una debilidad por los chicos de cabello blanco. Desde que conocí a Lisandro, cada que veo un chico de cabello blanco a mí me encanta. Y Zen no es la excepción. Lo único que ocurre con Zen es que no me encanta que sea tan coqueto a la primera. Después de este chat, Zen nos mandó un mensaje igualmente. Se me quitó el dolor de cabeza luego de hablar contigo. Hablemos más. Y le respondí, soy tu remedio, debo curarte. Eres divertida, ¿lo sabías? Eso me gusta. Terminaré queriendo que me duela la cabeza para poder tomar la medicina. Ja, ja, ja. Ok, ahora sí, con este último mensaje de Sam, vamos a finalizar el día de hoy, ya que el video se está haciendo muy, muy, muy largo. Y díganme ustedes, ¿prefieren que los videos sean así de largos? O si les gusta que sean más como de 20, 30 minutos. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Al igual que todos sus consejos del juego, les agradezco mucho los comentarios que me dejaron en el video anterior. Consejos, créanme bien, cosas que ustedes me dijeron que yo no sabía y les agradezco muchísimo. Así que sí, eso va a ser todo por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias por haberme visto y nos vemos para la próxima. Bye.